Y amigos, vamos a continuar. Y vamos a continuar. Sánchez dice que tras aprobar y presumir el sí es sí, dice que intentó persuadir a su socio de gobierno del error. Dice, pese a haber defendido en múltiples ocasiones que la ley del solo sí es, era una ley vanguardista y de referencia a nivel internacional, hoy Pedro Sánchez ha asegurado en esa famosa entrevista que estuvo intentando persuadir a su socio de gobierno del error. El líder socialista ha tratado de concentrar así toda la culpa del error legislativo que provocó miles de rebajas de condenas y centenares de excarcelaciones a agresores sexuales en Unidas Podemos. Sánchez ha sacado pecho de la decisión política de haber reformado la norma al ser la imposibilidad de persuadir a la ministra de Igualdad. Esta decisión la tomé yo como presidente del gobierno, aunque no participó en la votación al haberse desplazado a Doña Ana para celebrar un acto político. Lo que pasa en Doña Ana también es importante, ha explicado el secretario general del Partido Socialista Obrero Español. El jefe del Ejecutivo ha reconocido pública y notoria discrepancias con la ministra de Igualdad, Irene Montero, aunque no la ha cesado de sus funciones pese a eso, ya que la agenda feminista es mucho más. En una entrevista a Más de Uno de Onda Cero, ha justificado haber mantenido en el gabinete ministerial para favorecer la estabilidad institucional y política. Dicho en otras palabras, para mantenerse él en el cargo de presidente hasta el pasado 29 de mayo, cuando decidió disolver las Cortes y adelantar las elecciones generales. Aún así, el jefe de la ministra ha criticado la gestión de Montero al frente del departamento que dirigía por utilizar discursos de confrontación, afirmando que en esos momentos habían retrocedido. Pues amigos, la verdad que es alucinante decir que el presidente de un gobierno que preside un consejo de ministros, que es un órgano colegiado, si no quiere directamente esa ley, ni se presenta en el consejo de ministros. Pero él, esa ley no es de Irene Montero, es del gobierno de Sánchez. Los ministros presentan leyes, presentan proyectos, pero es ese órgano colegiado y sobre todo el presidente de gobierno el que le da visto bueno a esa ley. Y era la ministra de Justicia la que le daba sentido a esa ley. Ahora que no salga que Irene Montero, que es un zombi político, le echamos la culpa de todo, de la ley. No. Irene Montero es un espantajo desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista político. El culpable primero de meterla en ese gobierno eres tú, que la podías haber sacado de ese gobierno cuando hubieras querido. Y que luego esa ley se aprobara también eres tú. Tenemos al lado del otro lado de Sky a Teresa Gómez. Buenas noches, Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Teresa, ¿es culpable solo Irene Montero de la ley del sí es sí? Pues yo creo que has estado muy acertado, ¿no? Es decir, últimamente se está señalando a Irene Montero como única responsable de la ley del solo sí es sí, pero hay que recordar que quien aprobó esa ley, o sea, que esa ley no se aprueba con los votos únicamente de los miembros de Podemos, sino que quien respalda esa ley es el gobierno, ¿no? Otra cosa es que Irene Montero fuese quien la diseñase, que así fue como fue, ¿no? Pero quien la respalda y quien la aprueba, por supuesto, es el gobierno, por lo tanto, el gobierno de Pedro Sánchez y Pedro Sánchez es tan culpable de esa ley como la propia Irene Montero. Y es más, no solamente es culpable de la ley, sino que también es culpable de haber tardado tanto tiempo en modificarla, ¿no? Porque el tiempo que estuvo en vigor pues fue en beneficio únicamente para esos violadores ya condenados. Y ahora un gran número de violadores se van a poder beneficiar gracias a que esa ley estuvo más tiempo del debido en vigor. Y no solamente eso, durante los próximos meses veremos, y durante los próximos incluso años, los magistrados estiman que hasta dentro de 5 años veremos a condenados por violación que se siguen beneficiando, se van a seguir beneficiando de esta ley, dado que siempre, según el Código Penal, se aplica la ley más favorable al reo. Entonces, todos los procedimientos abiertos durante la fase en la que esta ley, durante el tiempo en el que esta ley estuviese en vigor, se van a beneficiar de esta ley. Hemos visto, por ejemplo, hoy a un presidente de gobierno, Teresa, que directamente, bueno, la culpa de todo lo que pasaba era de los demás,
a Irene Montero ya le tienen como directamente el punching ball del gobierno, le echan la culpa de todo. Pero lo que es evidente, lo que hemos visto hoy en la entrevista, es lo que hemos visto en un presidente de gobierno que ya no es que falte a la verdad, sino que directamente insulta la inteligencia de cualquier persona que tenga dos dedos de frente, ¿no? Claro, la estrategia de ellos ahora, como Irene Montero ya está totalmente defenestrada, ¿no? La estrategia que ellos buscan es, bueno, todo lo que hemos hecho mal, todo lo que ha pasado, ha sido culpa de Irene Montero. No, Irene Montero era una ministra de tu gobierno, cuyas leyes tú has respaldado, y si tan disconforme estabas con las medidas aplicadas o propuestas por Irene Montero, una, no lo hubieses aprobado, y dos, la hubieses destituido de manera inmediata, cosa que, recordemos, nunca hizo el presidente del gobierno. Como bien acabas de señalar en la entrevista de hoy de concedida a Alsina en Onda Cero, la imagen de Pedro Sánchez es la propia de una persona que no solamente tiene la realidad distorsionada, sino que siente tal adoración por él que no puede ser nunca crítico, no puede decir que ha pactado ni siquiera, decía, con independentistas, con Bildu, que ha cedido a las presiones de Bildu. Decía, bueno, es que no hay ningún sillón que esté ocupando en el ministerio ningún miembro de Bildu, ¿no? Pero ha llegado a pactos con ellos, decía, y él decía, bueno, pero es que a menos pactos que con el Partido Popular, y nosotros estamos gobernando con el Partido Popular, no, pero es que las presiones a las que te ha sometido Bildu y los acuerdos a los que ha llegado con ellos tienen unas consecuencias mucho peores para todos los españoles y para el Estado que los acuerdos que hayas podido sacar adelante gracias a los apoyos del Partido Popular, que la mayoría de ellos ha sido en beneficio de los españoles, cosa que cuando se han sacado adelante medidas con el apoyo de Bildu ha sido en contra del interés de todos los españoles. Teresa, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo, y como siempre decimos, amigos, si queréis conocer las mejores crónicas todas las mañanas, pues lean a Teresa Gómez en OK Diario. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Muchas gracias, un abrazo enorme.